seleccionar la semilla. Aquí trabajamos con Escazú, es un híbrido. Después también los buenos suelos, influye bastante en el desarrollo del cultivo. Después el manejo que se le da, la listada de la tierra, se prepara bien el suelo, se le da el manejo en cuanto al manejo de fertilizantes, de foleo. También tenemos que tener condiciones donde hay agua, por lo menos para en verano, que no nos falle el agua, porque el repollo es un cultivo, la mayor parte es un consumidor de nitrógeno, y el nitrógeno lo encontramos en la fuente de agua. Bueno, las instalaciones que tenemos nosotros como cooperativa, el potencial que tenemos es para 1 millón de plántulas mensual. Pero ahorita andamos en 600, 800 mil plántulas mensual en producción. ¿Y cubre la demanda? Nosotros tenemos prácticamente aquí en la zona 62 productores. Esa es la cantidad de asociados que tenemos, y trabajamos una parte para clientes fuera, que no son socios de la cooperativa. Entonces les prestamos el servicio. Hacemos visitas técnicas a los productores en campo, les brindamos crédito, ya sea en insumos, contamos con un agroservicio donde el productor llega a sacar su crédito en insumos o ya sea en efectivo. También apoyamos con el crédito en plántulas, tenemos un centro de producción de plántulas, de repollo. Desde que se fundó, es un mandato de nuestro gobierno de darle un acompañamiento especializado, por decirlo así, a los productores, ya sean de manera asociada a través de cooperativas o a través de manera individual. A través de cooperativas, pues el MEFCA le da el acompañamiento desde las capacitaciones para que ellos se organicen en una nueva cooperativa, se les apoya en los trámites de legalización de sus organizaciones cooperativas, y aparte de eso, pues se le dan capacitaciones en los temas de producción primaria para que ellos mejoren la productividad en sus distintos cultivos. Se dan capacitaciones en parte de la comercialización, ¿verdad? Cómo ellos tienen que acceder al mercado, se abren nuevas fuentes de mercado a través de ferias, a través de ruedas de negocio. MEFCA no quiere que el productor se quede solo con la producción primaria, sino que también le dé un valor agregado a su producción. Entonces hay una parte del MEFCA que le da capacitaciones en temas de agregación de valor, ya sea en hortalizas, en temas de granos básicos. Entonces, es un complemento lo que hace el MEFCA en el acompañamiento al productor.